Comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir? ¿Es legal este nuevo impuesto a la banca? Yo estoy muy feliz de la amplia cobertura que está recibiendo el informe que hemos elaborado desde el Instituto de Estudios Económicos, donde tengo el honor de ser investigador asociado. Y tenemos muy claro, como lo tienen los catedráticos que han elaborado este informe, que hay numerosas razones, ¿no? Poderosas razones y numerosos elementos que atentan contra algunos de los principios más básicos de nuestro sistema de derecho y también de nuestro, bueno, del entorno de derecho comunitario europeo. O sea que, por ser franco y rotundo, sí, este impuesto tiene claras trazas de anticonstitucionalidad. Va también contra el derecho comunitario, introduce todo tipo de distorsiones jurídicas en el marco tributario español y, lo más importante de todo, España no necesita más impuestos. España tiene récord de recaudación, o sea que ahora mismo, en vez de hablar de crear nuevos impuestos o subir impuestos, porque me permito recordar que el último impuestómetro que he calculado eleva a 42 las subidas de impuestos que ha habido en España, en vez de estar hablando de esto deberíamos estar hablando de bajar impuestos. Se trata de un impuesto por el que, según ese estudio del Instituto de Estudios Económicos, el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros, pero a cambio de hundir sectores económicos por valor de 5.000 millones, ¿no? Sí, pero es que además tenemos que tener en cuenta que hay algunos aspectos que no entran dentro de la producción económica, como por ejemplo el volumen de crédito que se concede, ¿no? El crédito, como no es una operación final, no aparece reflejado en el PIB más que luego las operaciones económicas que se pueden o no financiar a crédito, pero claro. Es que las estimaciones disponibles hablan de que el crédito a las familias y a las empresas se puede reducir en 50.000 millones, de que, como bien dices, se pueden perder 5.000 millones de producción económica final, de que se pueden destruir 72.000 puestos de trabajo. O sea que estamos hablando de una aberración jurídica y una aberración económica. Se trata de una iniciativa en la que podemos apreciar un cúmulo de errores, defectos de forma y excesos normativos. ¿Es así? Sí, lo es. Pues desde, por ejemplo, el mero concepto de establecer criterios de lo que sería o no un beneficio excesivo, el tratamiento desigual que tendrían las empresas, el hecho de que no se aplique sobre entidades extranjeras y además que, por supuesto, no se están respetando algunos principios fundamentales del derecho. Por no entrar ya, además, en todos esos aspectos económicos que estás mencionando, que en definitiva lo que suponen es que en esta España que va camino a una crisis, le estamos poniendo palos en las ruedas a un sector que va a enfrentar un shock muy importante con subidas de tipos, que es fundamental que siga generando y prestando financiación en las mejores condiciones posibles. Incluso hay cosas verdaderamente extrañas, ¿no?, dentro de esta legislación. Por ejemplo, se pretende imponer un coste y que las empresas no lo repercutan. Esto va contra la libertad de empresa y contra, además, la lógica más elemental. O sea, que ya no solo es que vaya contra la Constitución y su artículo 38, es que va contra el mero cálculo económico. Nada es gratis. Entonces, si tú impones un impuesto, las empresas obviamente lo van a repercutir y lo van a repercutir con más precios, con menos salarios, con menos inversión, pero lo van a repercutir. Entonces, no parece muy normal, ¿no?, que estemos ya cayendo en prácticas legislativas tan bananeras en las cuales el texto está trufado de argumentos impropios de una fiscalidad seria y rigurosa. Y además, insisto, Javier, lo más importante, la recaudación está en máximos históricos, el problema no es un problema de ingresos, los ingresos están desbocados, el gobierno ha subido 42 veces los impuestos desde que Pedro Sánchez está en el poder, o sea que en vez de estar hablando de impuestos y de crear nuevos impuestos o de subir los que ya tenemos, de lo que tenemos que hablar es de bajarlos de una vez. Y usted ha mencionado un aspecto que parece fundamental. ¿Quién y cómo determina que son beneficios aceptables o excesivos para una empresa o para la banca en este caso? Claro, porque además hay que tener en cuenta que en los últimos informes disponibles nos vienen a decir que la banca tiene unos márgenes de aproximadamente el 2%. Yo entiendo que obviamente todos pensamos en los bancos que nos dan servicio a todos, que son empresas muy grandes, cotizadas, internacionales, es decir, con sus cifras de facturación muchas veces está también todo el negocio que tienen en el extranjero, pero pensamos que obviamente al ser empresas muy grandes serán empresas también muy rentables. Pero la rentabilidad en el caso de la banca viene por volumen, no por rentabilidad. Es mucho más rentable hacer negocios en otros ámbitos que en el financiero. De hecho, precisamente por eso es un sector donde no hay tanta competencia, donde hay muchas barreras de entrada, donde es muy difícil
participar. Es mucho más fácil abrir una empresa, por ejemplo, de textil y de moda y competir con los gigantes ya establecidos a golpe de diseño, creatividad, que hacerlo con la banca. La banca tiene una rentabilidad relativamente baja. Los tipos de interés, con cuanto más vayan subiendo, más van a complicar el encaje entre las distintas labores financieras del sector y, por lo tanto, esto llega en el peor momento posible. De ahí empezar a hablar ya de que hay beneficios excesivos o no. Lo único que es excesivo aquí es la recaudación desbocada del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que parece. Don Diego Sánchez de la Cruz, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias y muy buenas Muy noches. buenas noches.